La apertura del nuevo museo ha sido postergada un par de meses debido al tratamiento que deben tener todas las pertenencias del actor y comediante que estarán en exhibición en el lugar. Así es, bueno, pues muy posiblemente ya le vaya a tocar a la administración entrante, la que sea, o la que en este caso haga la inauguración del Museo de Tintán. Ya los tiempos ya no nos dieron, ahorita apenas estamos realizando los anaqueles por parte de esta compañía, pero pues aquí también necesitan curarse las partes. ¿Qué es curarse las partes? Pues bueno, los trajes donde van a ser expuestos en los anaqueles, hay que curarlos, ¿verdad? Porque pues van a estar bastante tiempo ahí en el mostrador y pues de cierta manera tenemos que hacer las cosas bien y tienen que quedarse ya para Ciudad Juárez. Es que esperemos que pues en 3 meses ya la administración entrante pues ya esté haciendo un anuncio ya de la inauguración. Cabe mencionar que ya el edificio ya no necesita nada, el edificio ya está totalmente acabado. Ya todos los objetos de Tintán ya los tenemos aquí en Ciudad Juárez y ahorita ya nomás están trabajando en la logística, en la construcción de los anaqueles, de los mostradores que van a estar para su exposición. ¿Cuántos objetos más o menos integran toda la museografía? Híjole, son bastantitos objetos, estamos hablando desde premios que le dieron, desde carteleras originales de las películas, desde el green card de Tintán, de la licencia de locutor original que va a estar también mostrándose. Estamos hablando también de la credencial de actores de México. Bueno, es una infinidad de objetos que se van a estar en exposición. El director de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, Juan Ubaldo Benavente, mencionó que la apertura del espacio podría darse en los próximos 3 meses.